me presento, soy la profesora ingeniera Liliana Ferrari, en este momento a cargo de la rectoría de la Escuela Técnica número 1. Y de cualquier manera siempre he tenido participación en lo que ha sido todo este proceso de cambio y de incorporación a través del proyecto este de Enredarse, en apuntar a lo que es la pedagogía de la paz y que lo hemos podido incorporar dentro de lo que es el acuerdo escolar de convivencia, trabajándolo desde todos los lugares que conforman la comunidad educativa de la Escuela Técnica número 1. Tratamos de darle la participación a los docentes, a los alumnos, a los papás, comunicándoles, o sea, partiendo de la base de lo que teníamos como viejo código de convivencia. Partimos de eso y en función de eso lo fuimos reelaborando, retrabajando, en función de la nueva normativa que nos establece el cómo trabajar o cómo armar el acuerdo escolar de convivencia. Nosotros somos alumnos de tercer año, tuvimos la iniciativa de iniciar el centro de estudiantes como para mejorar nuestra educación, nuestra participación en la escuela, en lo que sería las decisiones a tomar, cómo se maneja la escuela, ver qué es lo que pasa. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita? Algunos materiales, por ejemplo, todo lo necesario para que tengamos una mejor educación y una mejor formación. Cuando hay un conflicto, chicos, ¿cómo? Y lo mejor sería hablarlo. No estando en el centro estudiante, generalmente pasan cualquier cosa y por ahí los preceptores por ahí ni se enteran. Van afuera de la escuela, solucionan los problemas y termina mal. Nosotros también queríamos sería bueno solucionar los problemas dentro de la escuela, porque eso después va afuera y termina siendo grandes problemas, tanto para las familias como para los alumnos. Y en ese sentido la escuela va a volver a trabajar en formar alumnos mediadores, para que ustedes mismos sean protagonistas de esa resolución pacífica de conflictos. El equipo de trabajo que nosotros tenemos conformado en ese sentido va a volver a trabajar, porque en algún momento tuvimos alumnos mediadores y dio muy buen resultado en la resolución justamente de este tipo de conflictos que ustedes manifiestan. Así que ahora, desde el equipo, se retoma, digamos, este proyecto para trabajarlo. Y está muy bueno esto que ustedes dicen, porque nos da lugar a que ustedes mismos sean los mediadores en un conflicto que surja y lo puedan solucionar entre pares. Sí, yo creo que eso es muy importante. Recordaba de la época que teníamos el equipo de los alumnos mediadores, que fue una experiencia muy buena en cuanto a poder tener, digamos, otra voz y otra forma para la solución, porque a veces desde la mirada del adulto estamos muy encerrados en la regla, en la función. En cambio, entre pares la cuestión puede mejorar muchísimo y ser mucho más fluida la relación que entre, digamos, el estudiante y el personal docente, sea la función que vaya a cumplir. Y otra de las expectativas propias mías, ¿no?, que la hablé no con ellos, pero con otro grupo que también se acercó por el mismo tema de la conformación del centro de estudiantes, ya que a mí me parecía una idea muy positiva que haya surgido de ellos, porque por el otro lado, vuelvo a decir, no veo que en una institución estudiantil tengamos que estar los docentes, sino que realmente debe ser algo que se conforme a raíz del pedido del alumnado de la escuela. Y por el otro lado, yo apostaba a estas cuestiones, ¿no? Pues tener un vínculo mucho más fluido en la comunicación, que quizás no se pueda hacer persona a persona porque somos muchos en la escuela, pero teniendo representantes, justamente el alumnado puede comunicar cuáles son las ideas. Y por ahí también es una cuestión que lleva conflictos, porque desde aquí adentro tenemos una idea de lo que hay que hacer con la escuela, de cómo hay que encaminarla, y el estudiante no la tiene porque no la conoce. Personalmente, siendo una de las docentes que ha participado tanto de las instancias de formación, de Enredarse, como de tratar
de aportar con la vivencia en esas instancias para luego producir un efecto multiplicador en la institución. Posteriormente, en el diseño, elaboración del proyecto de alumnos mediadores y también a posteriori en lo que fue la elaboración progresiva del acuerdo escolar de convivencia, considero y hemos comprobado, de hecho quienes así hemos trabajado en este sentido, que las normas y los límites, el resultado del consenso, de la participación, de la representación de los distintos actores, instancias institucionales, resultan diferentes porque es donde se sostienen, donde son estables, donde todos demuestran su compromiso por llevar adelante lo que en definitiva es el curso institucional y que hace a la formación que queremos brindar, la cual pretende ser integral, es decir, que nuestros alumnos y luego nuestros técnicos puedan practicar los valores que nos proponemos fomentar y que eso se refleje no solo en su nivel académico, sino en lo que son contenidos para la vida. Bueno, yo como mamá, también y docente, podría colaborar, digamos, en la educación, como primera educadora, ¿no?, de nuestros hijos, colaborar con la escuela, acompañándolos, mirando el cuaderno de comunicaciones, estando permanentemente en contacto con los tutores, interesándome por lo que pasa, ¿no? Realmente a veces uno ve a diario que no todos los padres se interesan por los chicos y es una lástima, es como que están solos. Y el diálogo, dialogar mucho con los chicos, incentivarlos, el diálogo es fundamental, tratar de comprometerlos, que eso a veces es lo que falta. No sé, ese es mi punto de vista.